Dentro de los cuchillos Victorinox existen varios básicos. El primero es un cuchillo de corte recto. Como cualquier otro de 10 centímetros, la cuchilla, que por cierto es muy afilada, funciona casi para cualquier cosa como frutas o verduras. El siguiente es un cuchillo dentado, igual, la cuchilla es de 10 centímetros. Este cuchillo es especializado para frutas o verduras muy suaves y si necesitas hacer rodajas o cortes muy finos, por ejemplo en jitomates, champiñones o pepinos, te irá muy bien. El tercero de 6 centímetros es ideal para hacer cortes finos, limpiar o quitar cualquiera de las cáscaras de algunas raíces, verduras o frutas. Más adelante veremos su función. Cortaremos jitomate para ver el filo de los cuchillos. Como podemos ver, aunque el cuchillo dentado está especializado en jitomates, los tres están tan afilados que pueden cortar el jitomate sin ningún problema, como pueden verlo. El más chico lo utilizo, por ejemplo, para limpiar o quitar la cáscara del jengibre o cortes de ajos. Es muy práctico, ya que el hecho de que su hoja sea muy pequeña se vuelve poco estorbosa y se hace más ágil y seguro en los cortes. De hecho, me parece que este es el más afilado y el que menos afilo, pero no el que menos utilizo. Lo utilizo diario muchas veces al día. El mantenimiento de estos cuchillos es bastante fácil. El afilar los cuchillos tiene su ciencia, sobre todo con cuchillos más grandes y dependiendo el material con el que estén hechos. Estos cuchillos tienen una gran calidad en sus hojas, así que el afilarlos se vuelve muy fácil. Yo más que afilarlos les doy un ligero mantenimiento cada 2 o 3 meses con una piedra convencional que pueden encontrar en una tienda de ferretería o herramientas. Esta piedra cuesta no más de 40 pesos o 2 dólares. El mantenimiento que yo les doy consta de afilarlo por el lado más suave de la piedra, ya que solo les quiero dar mantenimiento, no desgastar la cuchilla. Para hacer un nuevo filo, ya que dejo sumergida la piedra por más de 30 minutos, solo los afilo de esta forma, 10 veces por un lado con un ángulo aproximado de 20 a 25 grados y otras 10 veces por la otra. Reviso el filo y a veces es suficiente con una vuelta. Lo más que les he hecho son 3 rondas, ya que de forma muy rápida vuelven a afilarse. El único que no afilo es el cuchillo dentado, ya que no tengo un afilador para este cuchillo que son especiales, pero en realidad hasta ahora no he sentido que necesite afilarlo. Siento que no ha perdido su filo después de poco más de un año y medio que los compré. En resumen, son muy buenos cuchillos. Los mangos se aprecian de un plástico quizá feo o no de muy buena calidad, pero déjenme decirles que son muy cómodos, ergonómicos, prácticos, ligeros. La verdad no tengo nada malo que decir de estos cuchillos, son excelentes, muy filosos y rendidores, incluso hasta económicos. Los compré hace como 2 años y el precio es muy similar que el de hoy, febrero del 2022. Rondan el precio entre 150 y 200 pesos cada cuchillo, entre 7 y 10 dólares. Como en todos los videos, les dejo los links de cada uno de los cuchillos en la descripción para que puedan revisar su precio actual o adquirirlos. Suscríbanse. Saludos.